Hello, bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, estamos en agosto. Seguramente muchas de nosotras hemos hecho uno que otro cambio en nuestros hábitos todo este año. Y si no, y sientes que estás desde cero, no hay ningún problema. Miren, siento que tenemos que perderle el miedo a volver a empezar. Entonces, este video es justo para eso, para que conectes con esa motivación por el resto que queda del año y para que empieces ya y de una vez por todas a conectar contigo misma y a implementar hábitos constantes que te ayuden a llegar a donde quieres a final de año, ¿ok? Vamos a hacer ese trato tú y yo. Antes recuerden que en todas mis redes sociales aparezco como Cami2, en TikTok e Insta para que también vayan a seguirme y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Necesito que dejemos de pensar que los cambios son lineales, que empezaste acá y ya estás acá y la dirección de esto a esto siempre va a ser hacia arriba, ascendente, no. Siento que esto es lo que más nos desconecta de nuestros sueños. Seguramente tú a inicio de año te propusiste varias cosas y puede que muchas no se hayan cumplido. Créeme que no eres la única o no eres el único. Esto pasa y pasa más frecuentemente de lo que ustedes creen. Y particularmente uno de los hábitos que yo sabía que me ayudaban más, que había implementado y que me hacían sentir mejor conmigo, pero que, no sé, por la monotonía o por el afán del día a día dejé de hacer y empecé a obviar un poco porque sentí que no era tan necesario hasta que me hizo falta, es no solo hacer las afirmaciones que sé que me van a conectar con las metas que tengo, sino anotarlas en un post-it y pegarlas en los lugares donde sé que las voy a ver todos los días y repetirme cada mañana. Miren, yo sé que para muchas personas esto todavía se escucha estúpido, pero te voy a decir algo. Si para ti esto suena estúpido, pero el hablarte mal todo el tiempo, el juzgarte y criticarte tanto cuando te equivocas no lo es, seguramente hay algo en lo que debes trabajar, porque tenemos muy normalizado el hablarnos feo, el decir como oh, qué pendejada, claro, es que obviamente me iba a equivocar en esto y darnos palo. Eso a la sociedad le parece normal, pero cuando ponemos en práctica este tipo de afirmaciones donde nos hablamos bien, nos sentimos raros, ¿no? Como si esto de verdad no tuviera sentido. Y te voy a decir otra cosa, si el hablarte mal refuerza todo el tiempo que haces las cosas mal, créeme que tiene sentido el hablarte bien y el repetirte todos los días las afirmaciones que conectan con lo que quieres lograr. Simplemente te cambia el chip. Entonces, y aunque al principio te parezca tonto, anótalas. Anota las cosas como si ya las estuvieras viviendo en tiempo presente y agradeciendo por cada una de ellas y pégalas. Yo en este momento tengo un post-it en mi espejo del baño, dos al lado de mi cama y tres en mi espacio de trabajo, donde sé que los voy a leer todo el tiempo. Y muchas veces cuando tienes la motivación un poquito por los suelos, el ver estas cosas y el leerlas te va a ayudar a reconectar con la idea de por qué te estás esforzando en lo que estás haciendo. Segundo hábito que va a hacer que ustedes durante el día se sientan mejor es romper el ayuno con algo de sal. Miren, yo sé que no soy la única que muchas veces desea desayunar waffles o una avena con mucha fruta. Y eso está bien, recuerden que aquí no estamos satanizando ninguna comida, sin embargo, tu cuerpo va a agradecer mejor el empezar a funcionar con comida que tenga sal, con proteína, con carbohidratos, porque esto le va a dar más energía. ¿Qué pasa? El azúcar sí te da energía, pero al igual que el café, es un pico que luego baja. Tu metabolismo simplemente va a funcionar diferente si empiezas a desayunar con algo de sal. Lo mejor que pueden hacer por su cuerpo es que la energía sea constante y se mantenga y no tener picos de energía que suben y luego de repente bajan y te hacen sentir extremadamente cansada. Este hábito, y creo que es de mis favoritos, es entender que tu mente siempre te da la razón y que empieces a usar esto a tu favor, porque esto ya lo hemos hablado varias veces. Si tú constantemente te estás reafirmando que no eres buena para hacer algo, que no puedes hacer algo, que es demasiado difícil en este momento del año empezar con una nueva meta o retomar una meta que habías dejado de lado, tu mente busca evidencia de las cosas que tú estás pensando. Tu mente te va a dar la razón. Y lo mismo va a pasar si tú todos los días empiezas a decir, yo soy buena para esto, yo sé que puedo cumplir con esta tarea que me estoy poniendo, yo sé que tengo las capacidades necesarias y las habilidades para cumplir con este propósito, tu mente te va a dar la razón. Si tú crees que hasta el momento este año ha sido un año horrible, tu mente te va a dar la razón. Si tú crees que hasta este momento puede que el año no haya sido como lo esperabas, pero que puede cambiar y que también han pasado cosas buenas, entonces que no es tan caótico como piensas, tu mente te va a dar la razón. Simplemente se los dejo ahí para que lo tengan en cuenta y es como un pequeño recordatorio, porque sé que a todas y a todos se nos olvida esto y de repente empezamos con estos pensamientos que no son tan saludables. Ahora, lo siguiente de lo que quiero que discutamos es que dejes de fallarte y de quedarte mal, porque les pongo el ejemplo. Si tienes una persona o un amigo que constantemente te hace promesas y que jamás las cumple, que te dice mentiras, que de repente te tira comentarios pasivo-agresivos, tú no vas a querer estar con esa persona. Entonces, ¿por qué lo haces contigo mismo? Ahora, yo sé que muchas
muchas veces no lo hacemos con una intención negativa hacia nosotros. Entonces, les voy a dar la clave para que el autosabotaje se vaya de sus vidas. Ponerse metas que sepan que puedan cumplir. Y esto nos pasa a todos. Oigan, yo tampoco voy a decir que soy la más experta en esto, porque evidentemente es algo que tengo que poner en práctica todos los días y que no siempre me sale tal cual. La cosa es esta: yo sé que puedo ser muy productiva porque sé que cuando organizo mi tiempo, me pongo alarmas y cumplo las tareas que me propongo, tengo evidencia de que puedo cumplirme. Sin embargo, muchas veces mi mente me hace pensar que puedo hacer más de lo que realmente podría hacer. Entonces hay días donde digo, ¿sabes qué? Hoy voy a grabar 15 videos para YouTube, 30 TikToks y además voy a ir al gimnasio, voy a ir a hacer mercado, voy a sacar al perro a caminar y voy a ir a visitar a mis papás. Es una sobreestimulación donde mi cerebro está completamente convencido de que puede hacer esto, pero es poco realista. No hay manera de que yo me organice lo suficientemente bien como para que logre cumplir todas esas tareas. Entonces, aunque mi cerebro en ese momento me haga creer que puedo cumplirlas, voy a elegir de esas 3 tareas diarias. Sé que tengo el tiempo para levantarme temprano y grabar un video para YouTube. Sé que tengo el tiempo para editar, por ejemplo, un video que ya tenga grabado o grabar un TikTok. Y sé que tengo tiempo para ir a visitar a mi familia. Voy a cumplir esas 3. Si me queda más tiempo para hacer otra cosa como ir al gimnasio ese día, ok, voy a aprovechar el tiempo para cumplir esa tarea adicional, pero no me autosaboteo. ¿Por qué? Porque el autosabotaje al final del día te hace pensar, ¿ves? Yo sabía que no podías cumplir con nada. Para el autosabotaje no hay un punto medio, ¿saben? No es como que, oye, qué bien que cumpliste con esto, tal vez no fue todo lo que te propusiste, pero hiciste estas cosas. No, es, ¿ves? Te lo dije, yo sabía que no podías con esto, ¿para qué te vas a proponer otra cosa? ¿Para qué vas a soñar un poquito más en grande si no puedes cumplir con esto que te puse, que era tan fácil? Simplemente cuando su cerebro les haga este tipo de jugadas, elijan 3 tareas y se van a organizar para cumplir esas 3 tareas que crean que son importantes para ustedes. De esa manera van a crear evidencia de que pueden cumplirse y la relación con ustedes mismas va a mejorar, se los prometo. Miren, hace poquito escuché esta frase y simplemente sentí que me reseteó el sistema porque es tan real. No es lo mismo darte cuenta que hacerte cargo. Y siento que muchas veces nos pasa que nos damos cuenta de que hay algo que nos falta hacer, nos damos cuenta de que podríamos hacer algo diferente, pero solo no decidimos cambiarlo. Tal vez me doy cuenta que no soy tan productiva cuando paso demasiadas horas haciendo una tarea, pero no hago nada para resolverlo, sigo trabajando exactamente igual. Tal vez me doy cuenta que al momento en el que decido descansar, mi cerebro no está descansando y que además se siente culpable porque siente que está procrastinando, pero no hago nada al respecto. Tal vez me doy cuenta que ni siquiera necesito levantarme un poco más temprano, sino que debo optimizar más el tiempo en el que estoy usando el celular, por ejemplo, y que si lo hiciera me rendiría muchísimo más el día, pero decido no hacer nada al respecto. Entonces, no es lo mismo darte cuenta que hacerte cargo. El problema de esto es que muchas veces cuando nos damos cuenta de que podríamos cambiar estas cosas, nuestro cerebro simplemente empieza a sobrepensar en esa vida ideal. Si me levantara un poquito más temprano, si fuera más al gimnasio, si comiera mejor, si me dedicara a descansar realmente y no estar scrolleando en todas las redes sociales. Y tienes tu cabeza todo el tiempo a 1000 km/h, entonces tampoco te puedes concentrar en las tareas que tienes que hacer y siempre sientes culpa. Para esto no hay otra cosa más que dejar de sobrepensarlo y empezar a hacer esas cosas que sabes que pueden cambiar tu vida, pero que simplemente las pospones. Ahora, empieza con una. Es que de verdad, el cerebro funciona de unas maneras impresionantes, porque creemos que tenemos que implementar un montón de cosas para que el cambio valga la pena. Empieza con una. Una esta semana. Una donde tú digas, ¿sabes qué? Voy a reducir el tiempo en pantalla de mi celular. No te estoy diciendo que no cojas el celular, simplemente que lo reduzcas un poquito. Que te pongas una alarma, por ejemplo, cuando estás dentro de TikTok. No quiere decir que tienes que arrancar todo y que tienes que pasar de 0 a 100 en un solo día, pero sí que lo vas a ir haciendo progresivamente. Este de acá me fascina. Empieza las veces que sea necesario. Las metas que tienes pueden empezar muchas veces y esto nuevamente es algo que nuestra cabeza erróneamente nos hace pensar. Ay, te propusiste que ibas a ir al gimnasio, pero vas una sola vez a la semana, de repente se te olvidó, no te queda tiempo. Miren, una vez es mejor que ninguna. Y si esa meta quedó pausada, no hay nada de malo en volverla a retomar a final de año. No necesitas esperar a que sea lunes para que tu vida empiece a cambiar. Entonces, esa meta que tenías, retómala. No pasa nada con que estemos en agosto. Y siento que esto hace que sea muchísimo más consistente y muchísimo más realista el alcanzar las cosas que quieres. Porque seamos honestos, el pasar de 0 a 100 sin ningún bache, sin ningún altibajo y pensando que el proceso va a ser perfecto, no existe. Y te aseguro que las personas que han logrado grandes cosas no ha sido porque nunca desfallecieron
crecieron o porque nunca tuvieron un bajón o porque nunca se sintieron desmotivados. Simplemente es porque supieron retomar y no soltar esa meta que tenían. Y retoma las veces que sean necesarias. No hay nada de malo en eso. Creo que estaba de la mano con las cosas que hemos hablado antes y es algo que siempre que salgo de mi cita de psicología, mi psicóloga me lo repite al final. Sé gentil contigo misma. Fallar es parte del proceso y nos damos tan duro cuando fallamos, entonces no se trata de no fallar, se trata de reajustar y seguir. Y lo último y lo que creo que todos necesitamos en este punto para que nuestra vida simplemente se sienta más tranquila y más real es hacer actividades normales y rutinarias sin el celular. Y sí, te estoy hablando de bañarte, te estoy hablando de ir al baño, te estoy hablando de lavar los platos. El celular siento que se ha vuelto como una extensión de nosotros mismos y lo hemos normalizado tanto que ya no nos permitimos aburrirnos. Y aburrirte es importante para tu cerebro también. Entonces, permítete aburrirte, por favor. Esto activa tu creatividad, hace que tu capacidad de retención no sea tan corta, no te genera estos golpes de dopamina constantes y te reduce la necesidad de sentirlos por las redes sociales. Permítete aburrirte, permítete descansar sin estar pensando en TikTok, en Instagram, en lo que está hablando la gente en el momento. Yo sé que es difícil a veces lidiar con el FOMO, pero también es necesario que tu cerebro lo procese. Dejemos, por favor, de saltarnos los procesos. Oigan, y eso ha sido todo por el video de hoy. Les prometo que son cosas que yo he notado que funcionan un montón para que tengas un día muchísimo más productivo, muchísimo más saludable, muchísimo más realista. Y al final es algo que nos hace sentir muchísimo mejor con nosotras. Entonces, evidentemente, nos sube la autoestima. Yo espero que estas cosas les funcionen en verdad y que empiecen a aplicarlas una por una. No tiene que ser toda la vez. Les voy a dejar por acá otro video que seguramente les va a gustar mucho. Entonces, pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritas o suscritos, pueden hacerlo haciendo clic aquí, ¿ok? Las amo, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Muah!